Bienvenidos a ver Viviendo Entre Letras, yo soy Cindy y este es mi mundo Antes de continuar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche siempre tendrán un nuevo video Ahora les traigo un Book Tag al cual fui nominada por 12 mis amigos de aquí de BookTube Y estos se tratan de Aline del canal Arbolito de Brócoli y de Elvis del canal Caverna Soledad antes que nada, muchas gracias por haberme nominado los dos a hacer este book tag. Ustedes saben que yo adoro hacer estos videos, que hasta el momento no les he dicho de cuál se trata, y este es el book tag Mi vida en libros. Este book tag se los traigo en esta fecha, ya que dentro de cuatro días va a ser mi cumpleaños. Y si mal no recuerdo, yo había escuchado que normalmente hacen este book tag justamente para esa fecha. Por esa misma razón, había decidido postergar este book tag hasta este momento. Creo que estas ya son todas las aclaraciones, así que ya habiendo dicho. Dicho todo esto, vamos a comenzar. La primera consigna dice encuentra un libro para cada una de las iniciales de tu nombre. Aquí yo nunca he dado mi nombre completo y tampoco lo voy a hacer ahora, pero voy a poner la inicial de uno de mis nombres y de mi primer apellido. Que por cierto, los dos son CC. Eso ya sonó al personaje de la niñera. El primero ya se imaginarán que es por Cindy. Y para este primero me van a acompañar acá a ver este libro que se trata de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Ahora sí, se trata de este libro que es justamente el primero de toda la saga de Cazadores de Sombras. Y en cuanto al otro, se trata de Ciudad, Media Luna, Casa de Tierra y Sangre, el cual vendría siendo este. Como pueden ver, aquí están mis iniciales CC este video ya va a resultar medio cámara en mano. La siguiente es cuenta tu edad a lo largo de la estantería. En esta consigna se supone que yo tengo que elegir una de estas estanterías y de ahí contar a la edad que tengo, pero lo voy a hacer con la edad que voy a cumplir, obviamente. Aquí la cosa es que no sé con cuál estantería hacer esto, si iniciarlo con la de allá o con una de acá o la de acá. Porque ya les he mencionado que mi librero está ordenado por enanuras. Y la cosa es que hasta arriba están los libros más grandes. En la estantería de acá, tengo todos mis pendientes. Acá al inicio tengo mi TBR y atrás se podría decir que está mi colección de Mo Shandong Shu. Y luego ya inician las enanuras. Entonces no sé por dónde empezar. ¿Saben que? Voy a elegir una que para mí sea fácil sacar los libros, que no haya tanto lío. Y voy a elegir esta que está aquí atrásito de mí. Ahorita voy a cambiar la cámara para que ustedes lo vean todo. Muy bien, esta va a ser la elegida. Vamos a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dejen quito todos estos libros para continuar con los de atrás. Y vamos en 17.

Este fue el libro número 35 que se trata de Belleza Cruel de Rosamund Hodge. Seguimos con elige un libro que se desarrolle en tu ciudad, provincia o país. A ver, acompáñenme porque aquí arriba tengo varios. Miren, se trata de mi colección de los libros de Victoria Magno Todos estos se desarrollan aquí en México, si mal no recuerdo Bueno, también en Inglaterra Este es el primero, si es que los tengo en orden, espero que sí Y se llama El día que me quieras Ya confirmé y aquí dice que sí se desarrolla en Veracruz En la 4 tenemos, elige un libro que represente un destino al que te gustaría viajar En este caso, como les explico que yo no soy mucho de que me guste viajar a diferentes lugares. Más bien lo que a mí me gusta en sí es ir a convenciones, a ferias de libro, pero un lugar o un país al que me gustaría viajar pues no sé. Así que un lugar como tal, no, pues lo único que podría decirles es que me gustaría un día asistir a la Phil Guadalajara. Pero la cuestión es que no me acuerdo de ninguno de los libros que tenga que se desarrolle ahí en Guadalajara. En este caso, como pueden ver, no tengo un libro que enseñarles como tal. Luego vamos con, elige un libro que tenga tu color favorito en la portada. Este está fácil porque aquí atrás tengo uno que tiene mi color favorito. No sé si aquí se llegue a notar pero en sí mi color favorito es el color aqua que es este que está acá arribita porque si se dan cuenta que hay una degradación de color que llega hasta el azul que es como cielo pero mi color favorito es el agua, es el que está aquí arribita. La sexta dice: ¿de qué libro tienes los mejores recuerdos? Tengo bonitos recuerdos de diferentes libros por diferentes circunstancias, pero yo creo que algunos que quiero mencionarles son de los libros que mi mamá me traía cuando yo era chiquita, ya que a mí me encantaba que ella me trajera esos libros para leerlos y luego que yo los terminaba de leer, se los daba a ella para que los leyera y ya platicáramos de estos libros. Y esta dinámica a mí se me hacía algo muy bonito. Y uno de los que más recuerdo es. Es uno que tiene la portada morada y que era acerca de mitos y leyendas, creo que prehispánicos, si mal no recuerdo, o de alguna cultura prehispánica, pero yo me acuerdo que trataba acerca de eso ese libro y a mí se me hizo muy bonito porque era para niños. Ahora vamos con el libro que tuviste más dificultad en terminar. Aquí voy a mencionarles tres. Vamos a empezar con la elegancia del erizo y es que este libro como era un tanto filosófico, pues a mí se me hacía algo pesado de estar leyendo pero conforme iba avanzando en la lectura como me fui acostumbrando ya no se me hizo tanto aunque bueno ustedes ya saben lo que me pasó al final de la historia que terminé odiando ese final y casi aviento el libro más que nada por su final que por cualquier otra cosa otro caso de estos es el libro de it de Stephen King aunque bueno he de decir que en general los libros de Stephen King a mí se me hacen muy pesados no por la trama porque sí son interesantes pero sí porque siento que luego son muy de es decir, a mí me cuestan mucho trabajo leerlos por todas esas descripciones, pero al mismo tiempo los disfruto. Yo y mi lado masoquista. Y por último, otro caso que es el mismo de los libros de Stephen King son los libros de Anne Rice. Y es que de ella también me encanta leer sus libros de vampiros. Es decir, ahí tengo creo que casi toda la colección de los libros acerca del stat. Y los demás vampiros, excepto por los que había sacado más recientemente. Y aquí me pasaba lo mismo que de repente yo sentía que era demasiado descriptiva, que luego se volvió muy filosófica y luego se adentró mucho en cuestiones religiosas, por lo tanto cada vez me costaba más leerla. Como les digo mi lado masoquista de que me estaban gustando aunque se me hacían pesados. Ya por último, ¿qué libro de tu lista de pendientes te hará sentir más orgullosa de terminarlos? Yo creo que para cuando salga este video todavía estoy leyendo el libro que les voy a mencionar y si ya lo terminé, pues ya estaría orgullosa de él. Y se trata de el clásico El Conde de Montecristo. Debo decirles que este libro me hará sentir orgullosa, o ya estaré orgullosa, porque es un libro muy choncho. Ustedes saben que esta clase de libros a mí me dan pánico. Son de mis más grandes miedos lectores. Aunque en este caso he de decir que de lo que llevo lo estoy disfrutando mucho y sí siento que me está gustando la historia. Pero al mismo tiempo de lo choncho que es, siento que no estoy avanzando nada. Por eso me va a hacer sentir muy orgullosa cuando lo termine. Y bueno, también quería mencionarles el de Frankenstein. Yo quiero releer este libro porque ustedes saben que yo lo llegué a abandonar. Y en este libro todavía no tengo planeado exactamente cuándo lo haré, pero cuando lo haga, igualmente me sentiré orgullosa porque ahora sí no quiero abandonarlo. En serio, espero no hacerlo. Para decir que por fin lo logré. Con esto terminamos este video. Yo espero que les haya gustado este book tag. La verdad es que a mí se me hizo muy entretenido eso de estarles respondiendo estas cosas así estar viajando aquí a mi librero Intenté principalmente responderles con libros que estuvieran a la mano Porque no quería hacer un desastre el día de hoy Pero yo creo que así me quedaron bien las tomas O al menos eso espero Les agradecería mucho que me dejaran un like en este video Y que también me dejaran por ahí un comentario Por ejemplo acerca de cuál sería su libro Del que se sentirían muy orgullosos al terminar de leerlo O de cualquiera de las otras consignas Igualmente les agradezco si se suscriben al canal Y le dan a la campanita donde dice todos Para que YouTube les siga cuando yo saque video y también lo recomiendo a otras personas. Y aquí estarán mis redes sociales para que me sigan en ellas. Ya saben que en Instagram es donde estoy más activa. Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias.